bajar la roca y todo. Es una cosa muy, muy loca que yo creo que le pasa a la mayoría de los mareros que ama el mar. Estar ahí en contacto con el agua, con las algas, con la brisa, con todo esto. Y mirando esta tremenda, es como majestuoso todo esto. Y no hay palabra eso para describir la maravilla. Es una maravilla realmente. A esta maravilla, como es necesario todo, bueno, malo, el día con la noche, el calor con el frío, ve que uno empieza a pensar y realmente eso es. Entonces a veces hay que comprender mejor la vida para pasarlo mejor, para enfrentar los problemas, los obstáculos, también el tiempo, y esto se va volviendo, se podría decir, como sabio la persona. Los años es como la fruta, pues la fruta llega en estado que es pequeña, crece y ya llega a su madurez. Y hasta la misma fruta y las cosas está demostrada la misma esencia del ser humano, porque crece, da hijo, muere. Que he dicho que no me gusta. Me gusta lo que hago porque si no me gustara haría otra cosa. Porque acá no lo manda nadie, trabaja cuando quiere y el patrón le paga el tiro. Nada que usted aquí que hay que andarlo persiguiendo para que le dé las monedas. Al tiro le paga. Entró al mar y le paga. Todos mis chiquillos los crié en el mar, todos los crié en el mar, incluso algunos los engendré a la orilla del mar. Yo tenía una ruquita allá en el Alto Colorado, así pegadita al cerro, y ahí vivíamos. Lo íbamos en agosto, lo íbamos para el Alto cuando estaban los niños chicos, ya después lo íbamos estábamos hasta mayo. Y después ya comenzaron a ir al colegio y de ahí ya teníamos que regresarlos más temprano para acá. Pero yo seguía la lucha constantemente. Yo sacaba meses completos yendo todos los días a pie y volvía. Y son como 12 kilómetros. Y todo eso me decidió. Me traía yo de esa rueda de la Cochayuyo así, quizás las conoces, una son ruedas así. Me traía cuatro ruedas al hombro.
Allá 12 kilómetros con ella al hombro. Así que fue bien abrutada la vida mía. Este viejo es maraco. Detén. Este. Nos vemos. Chao. Yes, Piriguay. Yes, Piriguay. Yes, Piriguay. Al fin criar tantos hijos, sí. Se le muere a la señora y después queda solo. Igual con peor, porque queda viejo. Sí, solo. Peor viejo, no. Pero de repente puede llegar alguna CIA por ahí, pues, ¿cómo sabes? Hay que tener un saco plata para... Por lo menos. ¿Por lo menos un saco? Un saco. Han habido muchos viejos mareros que han dejado el mar. Se han enfermado y todo, porque no sé, se acomplejará, le echarán de menos al mar. Mi papá se fue de 85 años, hasta los 80 años todavía me decía a mí que le llevara carná para ir a pescar. ¿Sabes? Me carnaba una huepla y me decía para ir a los roalos. ¿Qué va a ir a los roalos? Le decía yo, no hay ni uno, no pico. Y era para tener. Venías a Cachaca, y me dijo, porque cuando me llamó Gafá, puta, porque estoy en pana, me dijo, le dije, puta, te espero los carabineros, vengan, vente en bicicleta abajo y yo te salgo acá. Bro. Después caché el mar, yo dije, no, esto va a matar la hueá, no hay nada hueá, como que hasta mañana. Viene de dos cuartos todavía, por ahora llegar. Sí, cierto. Y está hablado ahora, imagínate de mañana. Viento cordillerano. Cordillerano, está viendo aquí, Rick, está. Ah, está. Ah, el león se puso pelú. Ahora me puse pelú con él. Me levanté caliente, pero ahora. Está como igual que los pollos nuevos. Sí. Están, claro. Están pelados los pollos. ¿Qué pollo nuevo? Y me toca la fibra en realidad, porque yo, cuando me inicié en el buceo y. Fue una herencia tan rica que me dejó mi padre, que me sacó del colegio, porque en ese tiempo no necesitábamos la gente estudio. Necesitábamos saber lo básico y necesitábamos ser personas con características de ser buenos para la pega, se decían los viejos antiguos. Este cabrón es bueno para la pega. Entonces yo empecé a ir a la escuela
empecé a repetir muchos cursos porque nunca me gustó la escuela en realidad. No me sentí de corazón de querer aprender materia de números, de hojas, de cosas, sino que siempre me gustó más la naturaleza de niño. Entonces al repetir tantos cursos mi papá se aburrió, se cansó. Y llegó un día en que él me dijo, bueno, ¿te gusta la escuela? ¿Qué te pasa? ¿Que estás repitiendo? Y yo te mando a la escuela y no vaya a clase, te haces la cimarra y toda la cuestión, por lo que hacíamos todos. Entonces yo le dije que nunca me había gustado la escuela y que lo único que quería yo era salirme de la escuela. Ya, y él me dijo, ya, entonces te salí de la escuela pero te ponía a trabajar. Y ahí empezó mi proceso de marero, empecé a salir con él, él prácticamente me lleva casi a la racha, era un mocoso, corriendo, no sé, a las 3 de la mañana detrás de él por la orilla de la playa, apuntelo para arriba, hasta que llegábamos a la pancora, pillábamos un par de corvinas, volvíamos a la casa a vender los pescados, después otro pique más para arriba, y así fui creciendo como marero. Entonces yo después ya me hice marero, ya empecé a independizarme solo, empecé a trabajar solo en la alga, en los mariscos, en toda la cuestión. Y bueno, pensé en casarme también alguna vez, lo cual lo hice, y cuando me casé también pensé en tener hijos. Oye, ¿y si hago el pollo y le pido esto? ¿Y eso? Pues, a ver, ¿qué le digo?